Nos está tallando para quitarle todo el pellejito y la cal. Ajá. Ya con eso, ¿no? Ya está limpio. No, que el de se va a salir, pero para qué. Ya está limpio. Ya. Rapidito. Ya está listo nuestro nixtamal para ponerlo a cocer y hacer un rico pozole. Vamos a poner a calentar el agua. Ya que se caliente, vamos a echar el nixtamal, ¿verdad? Sí. Ya que esté caliente, echaremos el nixtamal. Y ahí lo dejaremos hervir por muchas horas. ¿Como cuántas horas, mami? Como unas 6 horas. Vamos a estar echándole lumbre, que esté hierve y hierve. Hasta que se cueza bien cocido el nixtamal, hasta que se reviente. Posteriormente les vamos a enseñar cómo va el procedimiento. El nombre se hace Dios, es de María Santísima. Y ahorita no le va a poner nada, nada más nada, en la, nada, nada. El puro nixtamal con el agua. Ajá. Se voy a quemar. Listo, vamos a esperar unas cuantas horas para cambiarle el agua y que siga hirviendo. Ya empezó a hervir nuestro pozole. A las 8, 9, 10, 11, 12. Lleva 4 horas hirviendo nuestro maíz. Se está cociendo ya. Sí, ya. Mira, está reventando. Sí, ya cambió casi. Sí. Mira. Mira. Le vamos a sacar esa agua porque está un poco amarillita. Para que nuestro pozole quede blanquito. ¿Te imaginas dónde ya está? Sí. Casi está reventado. Ajá. Le sacamos esa agua y le vamos a echar agua limpia para que nuestro pozole quede bien blanquito. Se me huele la cal. Exacto, esa agua amarilla es por la cal con lo que la ponemos a cocer, aunque se lava, pero huele a cal, se queda un poco de cal. Por eso es que le cambiamos el agua. Ahí se ve. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya con esa. Sí, ¿no? Hacemos este. Con cuidado, bonito. Ahí está otro. Sí. Ah, me dijo un poste que te saludaba desde que fue a Pedro, fue a Madera. Ay, sí, pero le falta mucho, hija. Le falta mucho para que se lo tapamos. Lo tapo ya. Ya, mamita. Aquí tenemos nuestro chile para nuestro delicioso mole, que es puya o guajillo del que pica, guajillo del que no pica, chile costeño. Este lo vamos a desvenar y posteriormente lo vamos a moler para sazonarlo y hacer nuestro delicioso molito que va a acompañar a nuestro pozole. Aproximadamente tenemos un cuarto de cada chile.
Aquí tenemos nuestras pechugas ya hirviendo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Ya está listo nuestro chile desvenado. Ya que estén nuestras pechugas cocidas, vamos a separar el caldo para mojar nuestro chile. Ya está listo nuestro chile. Después lo vamos a remojar en caldo para que se ablande y después podamos molerlo. Aquí ya están hirviendo nuestras pechugas. Ahorita que se cuezan las vamos a separar del caldo, las vamos a poner a enfriar para poder deshebrarlo y después echarlo a nuestro delicioso pozole. Ya están listas nuestras pechugas, las vamos a sacar, ponerlas a enfriar para poderlas deshebrar. Vamos a echar el caldo a nuestro chile para que se remoje, se ablande y sea más fácil de molerlo. Es momento de echarle la manteca a nuestro pozole. Y vamos a dejar que se cueza la manteca. Entonces llenamos con la sal. Vamos a suiza y a darle nuestro rico pozole. Es momento de moler el chile. Así, ¿no? Sí, ajá, para que se muerda bien.
tenemos aquí nuestro molito. Hay que dejarlo que se sazone bien. Prepararlo de sal al gusto. Para poderlo disfrutar con nuestro pozole. Aquí tenemos nuestra hoja santa. Vamos a ocupar unas dos hojitas para echárselas al molito. Y la demás vamos a ocuparla para molerla y echársela al pozole. Aquí tenemos la hoja de hoja santa para molerla y echárselas a nuestro pozole y le dé un color verde. Ahorita que ya esté listo van a ver cómo queda con la hoja y sabe delicioso. Ya, pues ya está bien, ya está bien sazonado, bien cocido y bien todo. ¿Dónde lo vas a poner aquí? Ahí. Sí, pues ya está bien. Está bien sazonado ya. Ajá. La manteca, ya vengo, le damos. Sigue hirviendo nuestro pozole. Ya vamos a prepararlo, echarle la nor suiza, sal. Y posteriormente le vamos a echar la hoja santa molida. La sal. En nombre sea de Dios. Antes de echarle la sal, aún no se mueve, todavía no le han metido la cuchara. Después de echarle la sal, ya tienen que, la palita, ya tienen que moverlo y no dejarlo de mover porque se pega. Y se ve espesecita el agua. Esta carne está aguado. Sí, porque no lo dejan hervir mucho, no lo dejan que reviente como este. Ya se le echó la sal a la norcisa y vamos a empezar a moverlo. En nombre de Dios y de María Santísima. Sí, ¿verdad? Desde el momento en que pusimos el bote en la lumbre, no se movió hasta este momento, que ya está todo el maíz cocido, todo el pozole cocido. Hasta entonces se le echa la sal, la nor suiza, y se empieza a mover. Y no se deja de mover porque se pega. Ya no está aguado, ¿eh? No, ya no. Después de casi 9 horas, ya está cocido nuestro pozole. Pero la base ahora sí ya lo vamos a sacar. Lo vamos a poner ahí. Me falta. Sí. ¿Más le falta? Sí, otro vasito. Sí, para que quede bien verde, tiene que estar bien, bien verde. Sí. Mira.
Le falta un poco más color de hoja santa para que quede verdecito. Para mí como que sí. Sí, pero echar otra vez. No, mira. Mire, cambia su color. Cambió su color a verdecito. Verdecito, verdecito, pero ya va a querer. Ya va a querer que se baje. Ya está listo nuestro pozole para degustarlo. Disfrútenlo, Oaxaca. Pozole tradicional de Oaxaca. Exactamente, un pozole tradicional de la región mixteca de Oaxaca. Qué delicioso nuestro pozole. Pero para me quemo. ¿Sabes qué le falta? Ajá. La cebolla y el limón. Sí. Ya está, ¿no? Cebolla. ¿Te la cebolla? Ah, ahorita lo pico. El limón ya está bien. Pero lo coché. Pero yo nomás le voy a dejar caer unas gotitas. Sí. ¿Ya? Sí. Mejor no echar chile. No, es que tengo como picos. Su cebollita. Echamos su cebolla al gusto, su chile al gusto. Y los que gusten también le pueden echar limón. Sí, limón. Y así es como comemos el pozole en la región mixteca. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva! ¡Antes del corte es la mordida! ¡Qué pesado! ¿Fue dulce qué? ¡Fue dulce! ¡Ay, dulce! ¡Fue dulce! ¿Tú, Juan? Yo dije que fue Diego. ¿Para qué tiene el pedazo ahí? ¡Ay,
infierno. ¿Pareces payaso? ¿No más hoy? Sí, ya. Ahorita ya nos dan un cuarto que vamos. 74, 73. Gracias. Sí, vamos a quitar el dos. Oye, pues, ¿tú y Israel te pelan con la uña, güey? Ya no. ¿No, Israel? ¿Y tú cuántos? 78. ¿78? ¿Qué? ¿Tú te pelas con la uña, pues, también? 77. 78. No, yo 77. ¿En serio? ¿A poco entre tú y Israel, entre tú y Pablo, hubo dos muertos? Abuelito. Uno. Buen niña. Ajá. ¿Y usted, tío? Oh, yo estoy apenas quinceañero. Gracias, yo tengo 61. ¿Te acuerdas que cuando nos casamos tú estabas chiquitito? Oh, sí. Llegaste del monumento del kiosco del tal kiosco con primo y hasta el mar. En ese tiempo, a puro cero, pues quedamos los chicos. Y llegamos ahora a los chicos, pues. Y ya decía, primos, vamos a la ahorita, mi amor, ya vamos por ahí, mi amor, ya vamos. Así que yo por donde, pues yo nunca había bajado al centro, yo. Y que llegamos hasta el parque para el kiosco. Ahora por donde. ¿Y que no oían los tamborazos? ¿No? Ay, en aquellos tiempos, ¿cuál tamborazo? No. Ok, dale. ¿Para qué nos regresamos? Adiós, andábamos de escondidas, menos para tamborazos. Sí, pues. ¿Y como que escondidas? Y como no había. Pues, no, pues, ¿no? Sí, pero yo no me quería, no me quería un poco. Ah, chido. Ya lo acuerdo también. Pero te la trajiste. Había volteado de la gorda del bueno, ¿eh? Ya tiene yo. ¿Cuánto? Sí, tiene yo como 8 años. Thank you.